Hola, hola, buen día nuevamente. <coughs> Bien, continuemos. Entonces, ¿le salió el problema dos espejo? Me confirmen, por favor, cuánto le sale. Hola, profesor, buenos días. Hola, hola, buen día. ¿Puede dejar copiar, profe? Claro. ¿Ya tomaste tu desayuno todavía? No, no, profe. Espero que para la próxima clase al menos ya lo tengas. De repente hay que acostarse más temprano, ¿no? Para que despiertas. Yo me acuesto temprano, temprano porque desde las seis. ¿Seis de la tarde? ¿Noche? ¿Sí? Ay, no, muy temprano. Muy temprano, sí. Que el cuerpo descanse ocho horas es suficiente. Completo, mejor dicho. Bien. Entonces, a ver, el problema dos espejo, ¿alguien le salió? Por favor, me comenta por el chat. Me comenta cuánto le sale. Ajá, bien, Caitlin. Sí, cuarenta. Ok, listo, entonces sale 40, ok. Ya ustedes lo resuelven. Se lo dejo para ustedes. 40. Vamos al siguiente, ¿ya? Porque nos va a faltar tiempo. Bien, dice, Pedro tiene su primer hijo a los 26 años, ¿ya? Pedro tiene su primer hijo a los 26. Su segundo hijo lo tiene a los 32. ¿Cuál será la edad de Pedro cuando la suma de las edades de sus hijos sea 30? Ajá. Entonces, ponemos acá, ¿no? Los que están actuando. Pedro, el hijo 1 y el hijo 2, ¿no? Ok. Dice que al inicio, ¿no? Pedro dice que tiene su primer hijo a los 26, ¿no? Entonces, digamos que esto está en el presente, ¿ya? Mm. O mejor dicho, en el tiempo 1. Vamos a ponerle así: Tiempo 1. En el tiempo 1, bueno, dice que. A ver, tiempo 1 y tiempo 2, vamos a poner ya. ¿ah? Porque no me hablan de pasado, presente ni futuro. A ver, su primer hijo a los 26 años. Vamos a poner acá: 26 años. Y su primer hijo, bueno, 0 años, ¿no? Porque acaba de nacer. ¿Está bien? Y su segundo hijo lo tiene a los 32. Ajá. A los 32. Listo. Entonces, entre el tiempo 1 y el tiempo 2 hay 6 años. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos años tiene el hijo 1? 6. Claro, correcto, 6. ¿Sí? ¿Y el hijo 2 cuántos años tiene? 0. Ok, sí, 0. Listo. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuál será la edad de Pedro cuando la suma de las edades de sus hijos sea 30? Cuando esto sea 30. ¿Y eso cuándo va a pasar? Bueno, va a pasar en X años, ¿no? 32 más X años tendrá Pedro en ese momento, en el que su hijo 1 va a tener 6 más X años y su hijo 2 va a tener X años. Pero me dicen que la suma, la suma, a ver, vamos a ponerlo con moradito, la suma de sus hijos. De las edades, 6x, perdón, 6 más x, más x, nos tiene que dar 30. Por lo tanto, de esta ecuación sacamos x, ¿no? X sería... A ver, me dicen por ahí. 6x. ¿Cuánto es? ¿6? 6x. No, ¿cuánto sale acá? No sé. Uh, claro, ¿10? dos, doce, doce, doce. Sí, doce. Entonces, ¿cuál sería la edad de Pedro? ¿Cuál sería la edad de Pedro? Ya hallamos el X. Cuarenta y cuatro. Claro, ¿no? La edad de Pedro. Es 32 más x. Pero nosotros ya tenemos que el x vale 12. Entonces sería 44. ¿Está bien? Listo. Y ahí se acabó. A ver, ¿me dicen cuánto le sale tres espejo? A ver, hay algunos chicos que han estado llegando un poco tarde tarde a segunda hora. No, no. Ahora voy a tomar la foto en un momento. Entienden sus cámaras, por favor, chicos. Y saben que es la única manera de comprobar que están ahí. 3, 2, 1. el Claro, hazlo, hazlo. Ya listo, ya tomé la foto. Ahí la comparto. Wait a moment. Correcto, listo. A ver, me comentan cuándo le salen a tres espejos, ¿ya? Para confirmar su respuesta. Resuelvan, por favor, la 3 espejo. Ahí ¿Sí, dicen cuánto le sale por el chat. Profesor, no entiendo la 3. ¿Puede explicarlo de nuevo, por favor? Claro, a ver, ¿qué parte no entiendes o lo explico todo de nuevo? Todo de nuevo. Ok. La 3, oh, no. profesor. La 3 en rojo, ¿no? Sí. Claro. Sí. ya. Profesor, perdón por el tratar de. Mi interna estaba mal. Ok, ahora, ahora vemos el tema de la asistencia, no te preocupes. Listo, a ver, me dicen acá. Pedro tiene su primer hijo a los 26 años, ¿no? Entonces yo puse acá que Pedro tiene 26 años y su primer hijo nace, ¿no? Valentino, ¿me escuchas? Valentino, estamos repitiéndolo por es? ti. Estamos repitiéndolo por ti, ¿ah? Ya. Pedro tiene 26 años y su primer hijo nace. No, entonces tiene cero años, ¿no? Ya, 26 y 0. En el tiempo 1, ¿sí? En el siguiente tiempo, ya, que es seis años más tarde, ¿no? Donde Pedro tiene 32 años. No, acá nos dice. Su segundo hijo lo tiene a los 32. Entonces el primer hijo tiene seis años. ¿Está bien? Porque han pasado seis años, ¿sí? Los seis años tienen que pasar, tanto para Pedro como para su hijo uno. Listo, entonces su hijo 2 tendría 0 años, ¿no? Porque acaba de nacer. ¿Está bien? Confirma, Valentina. Confirma. Ya, listo. Ya. Entonces me dice, ¿cuál será la edad de Pedro cuando la suma de las edades de sus hijos sea 30? Ajá. Entonces, ¿cuándo van a sumar 30? Mira, ahorita suman 6, ¿no? Cuando pasen X años o una cierta cantidad de años. Van a pasar tantos años para este hijo como para el otro. ¿Sí? Por eso le estoy poniendo más X y más X, ¿no? Y así como pasó X años para los hijos, tendrá que pasar X años para Pedro, ¿no? Por eso puse 32 más X, ¿sí? Y por eso puse este X acá, ¿no? Que está aumentándose X en años. ¿Sí? ¿Está bien hasta allí, Valentino? Sí. Ya, ok. Y listo, ya. Cuando tienes esta parte de acá, ya se acabó, ¿no? Porque dice, ¿cuál será la edad de Pedro cuando la suma de las edades de sus hijos sea 30? Bueno, sumamos las edades de sus hijos, 6 más X del hijo 1 y X del hijo 2. ¿Está bien? Y eso me tiene que dar 30, que es el dato que me están dando acá. ¿Está bien? Y ya de ahí ya salió, ¿no? X sale 12 y la edad de Pedro es 32 más X. ¿Sí? Ahora sí. Ay, ya profesor. Ya a ver. Ya entendí. Si es cierto, dime cuánto sale por favor, el la tres espejo. 30 me dicen por ahí. Sí, okay, 30 Ya a ver. Vamos considerando la asistencia ya voy a cambiar a tardanza a los que les puse falta, a ver adriel ¿sí Guarniz está, no está Alarcón Gamarra tampoco. Atauge. Presente, profesor. Ok. Cubas Paucar. Ya no está. Martínez, Janampa. Presente, ah. profesor. Justo, ok. Ramírez Rojas, Caitlin. Presente, profesor. Ah, ahora sí estás, ya. Ramos Tamara. No está. Sánchez Villanueva. Vázquez Yaulí. Ah, ya ella tenía justificación, me parece, ¿no? Sí, sí, vi que escribieron. Y Yerren Sánchez. No, se no me llamó. Ah, no, este, a los que ya había tomado asistencia en la clase pasada ya y los estoy viendo allí, ya no les estoy, ya no los estoy llamando, solo los que faltaron para ponerles tardanza Ya, profe. Ya. Listo, entonces ya está, ¿no? De no es mi nombre. Doctor. Sí, ¿cuál es tu nombre? Pablo y a Manzano. A ver, a ver. Me mi nombre. ¿Estabas en, la, en el horario anterior? Sí, sí, te había puesto asistencia. No te preocupes. Ok, listo. Entonces, ¿salió 30 o no salió 30, chicos? No, procesar otro número. ¿Te sale otro número? Sí, profe. Bueno, inténtalo, ya, inténtalo. Es lo mismo. No cambia nada. Yo sé que ustedes pueden. Pasamos al problema cuatro, ¿ya? Intenten, intenten los espejos. Son para ustedes. Si ahí tienen el modelo, ¿cómo se resuelve? A ver, nos dicen el siguiente, ¿ya? Cuatro en rojo. Jorge le dice a Henry. Mi edad es el triple de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tienes. Y cuando tengas la edad que tengo, nuestras edades sumarán 77 años. Bueno, creo que sale 11, ¿no? La edad de Jorge entonces. ¿Sí, no? <laughs> la cara de Valentino. No, es una broma, chicos. No, no sale así, ¿no? ¿no? Es una broma, profe. Ya, <laughs> a ver. Ponemos, ¿no? ¿De quiénes están hablando? De Jorge y de Henry. Listo. Entonces, edad es el triple. Cuando tú tenías, no sé qué, cuando tengas. Ah, mira, encuentro tenía y tengas. ¿Ya? Entonces, se refieren al pasado, al presente y al futuro, ¿no? Entonces, marco acá: pasado, presente, futuro. Listo, me hablan de todos los tiempos. Listo. Jorge, estamos donde Jorge, ¿no? Porque dice Jorge le dice Henry. Ya. Mi edad en el presente, ¿no? Nos ubicamos acá. Es el triple de la edad que tú tenías. ¿Está bien? Pasado, ¿se refiere a eso? Que tú tenías cuando yo tenía la edad que tienes. Cuando yo tenía la edad que tienes. A ver, vamos a ponerle un cuadrito ya mejor, por si acaso, para ubicarnos mejor. Ya, así ya. Mi edad es el triple de, que, de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tienes. Ya, hasta allí nada más, ¿ya? Hasta allí vamos a ver qué, qué datos nos está dando el problema. Dice, mi edad es el triple de la edad que tú tenías. ¿Cómo represento eso? A ver, si Henry tenía entonces X años, ¿cuántos años tendría que tener Jorge? A ver, alguien que me diga. Si Henry tiene X años. Jorge le dice a Henry, mi edad es el triple de la edad que tú tenías. Si Henry tenía X años, entonces, ¿cuántos años tiene Jorge? 11. ¿3X? Claro, 3X. El triple de la edad que tenía Henry, ¿no? Le ponemos a Henry X, entonces Jorge tiene 3X. Listo. ¿Qué más dice? De la edad que tú tenías, ¿no? Ya está allí. Cuando yo tenía... Este cuando yo tenía se refiere al pasado de Jorge, ¿no? Cuando yo tenía, ajá, esto, cuando yo tenía la edad que tienes. Ah, mira. Entonces, estas dos, estas dos bolitas en verde son cantidades iguales, ¿está bien? Son dos cantidades iguales. Entonces, ¿cuánto debería de ser para que sean iguales? 2x, ¿no? Si quieren, le ponen una variable más, ¿no? Y. Y la suma en aspa, ¿qué nos debe dar? Lo mismo, ¿no? Estamos poniendo eh, una variable más, ¿no? Y. Y vamos a decir, ¿no? La suma en aspa, y más y, sería 3x más x, ¿no? De acá obtenemos que 2y es igual a 4x. Y vendría a ser 2x, ¿no? Entonces... Borramos, ¿no? O bueno, pongamos acá, ¿no? 2X. Y acá también, ¿no? 2X. Listo. Hasta ahí lo tengo. Y di, cuando tengas la edad que tengo, cuando tengas, o sea, se refiere a que cuando Henry tenga, ¿no? La edad que tengo, ¿no? Nuestras edades sumarán 77 años. Ajá. Cuando Henry tenga 3X, dice. Cuando Henry tenga 3X, nuestras edades sumarán 77. Por lo tanto, eh, ¿de hace cuántos años estamos hablando para empezar? Como vemos acá, 2X. Y acá vemos 3X. Estábamos hablando hace X años. ¿Sí? Y como vemos acá, miren, 2X para Henry. Y 3x en el futuro. ¿Estamos hablando dentro de cuántos años? ¿Dentro de cuántos años estamos hablando, chicos? Solo resta, ¿no? La edad del futuro de Henry con la edad del presente de Henry. ¿Cuánto es eso? 3x menos 2x. Claro, X años. Estamos hablando dentro de X años. Y como estamos hablando dentro de X años, entonces estos X años pasaron tanto como para Jorge como para Henry. Si Jorge tiene en el presente 3X, ¿cuántos años tiene en el futuro si pasan X años? Hola, hola. ¿Cuántos años tiene en el futuro? ¿Puedo ¿Cuántos años tendría en el futuro, Jorge, si pasan X años y él tiene 3X? Tendría 4 No pero si voy al baño. Sí, sí, sí. Okay. 4X, ¿no? 4X. Le suman una X nomás, ¿no? 3X más X, 4X. ¿Está bien? Listo, ¿no? Y a mí me dicen, uh, cuando yo tenía la edad que... Ya, y cuando tengas la edad que tengo, nuestras edades sumarán sumarán, se refiere al futuro, ¿no? Se refiere a esta suma, ¿no? ¿Cuánto es la suma? 7x, ¿correcto? 4 más 3, ¿cuánto es? 7, ¿no? ¿Está bien? Sí. 7, 7x dice que es igual a 77, por lo tanto, x sería 11, ¿sí? Pero esta no es la respuesta, no, a mí me piden la edad de Jorge, ¿cuántos años tiene Jorge? ¿Cuántos años tiene Jorge, chicos? Miren el cuadrito, por favor. ¿44? No, esto es lo que tiene en el futuro. Ubícate. ¿Sí? Presente. Claro, 33. 3 por x. O 3 por 11, ¿no? Lo mismo. 33 años. Listo, esta vendría a ser la edad de Jorge. En el presente ya. En el presente ya. Listo. Y ya está, ¿no? Bueno, lo voy a poner acá con costado mejor esto de, en el presente, como para que esté mejor especificado. En el pre, ¿no? ya se entiende que es en el presente, ¿no? Listo. ¿Se entendió? Sí. Alguien. Sí, ya. Genial. Bien, chicos, entonces ustedes pueden ir haciendo el cuatro espejo, ¿ok? Profe, o sea, hay que hacer la 1. ¿La 1? Sí, un momento. Sí. Pero, ¿ya tienen la respuesta de la 4 espejo? Primero esa. Profe, quedan, quedan pocos minutos ya. ¿Quedan pocos minutos? Hay 14. Sí, ¿no? Ya bueno, entonces les dejo la cuatro espejo para que ustedes la hagan. A ver. Si tienes razón, vamos al 8. Ya. Deben llegar a que sale 8. Ok. Ya les di la respuesta. Tómenle una foto ya. A ver. 3, 2, 1. Y paso. Ok. A ver. La 1. Vamos rápidamente, ¿ya? Dice, hace 5 años la edad de Violeta era 7 veces la edad. Hace cinco años la edad de Violeta era 7 veces la edad de su hijo. Si ahora la edad de Violeta no es más que el cuádruple de la edad de su hijo, ¿qué edad tiene Violeta? Entonces ponemos, ¿no? Quienes están actuando. Vamos a poner Violeta. Y el hijo. ¿Ok? Acá ponemos pasado y presente. Listo, ¿no? Me dice, hace cinco años la edad de Violeta, hace cinco años, entonces me está hablando, hace cinco, la edad de Violeta era siete veces la edad de su hijo. Ajá, me está hablando que si yo le pongo a su hijo, bueno, Violeta tendría siete A, ¿no? Y dice, si sí, ahora... O sea, en el presente, la edad de Violeta no es más que el cuádruple de la edad de su hijo. O sea, acá tendría que ser 7A más 5, ¿no? Y acá tendría que ser A más 5, ¿no? Porque estábamos hablando primero de hace 5 años y ahora sería eh, en el presente, ¿no? Si en el pasado tuvieron 7A y en el presente, ¿cuánto tendría? Bueno, tendría que tener 5 años más, ¿no? Porque acá hay una diferencia de 5 años. ¿Sí? Entonces... Me están diciendo que 7a más 5 es igual que a más 5 por 4. ¿Ok? De acá ustedes van a resolver y van a obtener un a igual a 5. ¿Sí? Pero a mí me piden qué edad tiene Violeta. ¿No? Como me dicen qué edad tiene Violeta, sería 7 por 5 más 5. Y esto sería 40 años. Y ya está. Listo. El 2, creo que ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? Lo vamos a pasar. Eh, va a salirles 40, ¿ya? Es un sistema de ecuaciones bastante sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda en la 1? Consulte. No, profesor. No, ya. Listo. Entonces ya está no, no. el 1. Ya está el 1 y el 2. El 2 ya se lo dejo para ustedes. Está bien sencillo. No, 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 no. De ahí pasamos al test, A ver, les doy unos segundos para que copien. A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Espero, Espero, a ver. Es hasta las nueve y media, ¿no? Ah, quedan doce, estamos bien. Listo, profesor? Listo. A ver, mmm, sí, ya. Yo voy con la 3 y ustedes con la 4, ¿ya? Dice, si la edad que tendré dentro de 8 años será el doble de la edad que tenía hace 2 años, ¿cuál será, cuál es mi edad actual? Ok, estábamos hablando de solamente yo. Dice, si la edad que tendré dentro de 8 años, ok, vamos a poner pasado, presente, futuro. Listo. Entonces, la edad que tendré dentro de 8 años, bueno, si en el presente tuviera X, dentro de 8 años tendré X más 8. Ajá. Y acá me hablan de hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, ¿cuántos años tenía? X menos 2. ¿No? Ya está. Dice, si la edad que tendré dentro de 8 años, o sea, se refieren al X más 8, será el doble de la edad que tenía hace 2 años. El doble. De X menos 2. ¿Sí? De acá van a llegar operando, ¿no? Que X vendría a ser. ¿Cuánto sería? Es parecido, ¿no? 2X. ¿Cuál? No. 2 x 4. no 2X. No es ni 4 ni 2. 2X. No. De acá van a obtener la respuesta ya, ¿no? X sería 12. ¿Sí? 12. Y a mí me piden, ¿cuál es mi edad actual? Ah, bueno, miren, justo es el X. Entonces, ahora sí, respuesta. ¿Ya? Listo. Ustedes de la misma forma pueden hacer el problema 4. ¿Ya? Van a llegar a que sale 36, ¿ok? Está más sencillo, ese me hablan de... Tipo tiene el doble de LA edad que tenía hace 18 años. Bueno. No, eso, ¿por qué sale 12? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué sale 12? Sí. Porque multiplicas, ¿no? Multiplicas acá sería 2X menos 4, ¿no? El X pasa restando, sería X, y el, y el 4 que salió acá, el menos 4 pasa sumando, ¿no? Y sale 12. A ver, voy a poner operación ya por si acaso. 2x menos 4. Y acá x más 8, ¿no? De acá el x pasa restando. Y el 4 pasa sumando, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Está bien? Tienes que practicar más. Despeje de ecuaciones, ¿ah? ¿eh? Bastante, tienen que practicar. Para que ya los puedan hacer así. Rápidamente, ¿no? Listo. Entonces, el 4 ustedes lo hacen, como les comenté. Debe de llegar a que sale 36, ¿ok? A ver, cópienlo, cópienlo. Y pasamos al 5 y al 6, ¿ya? Si a alguien le falta, levante la mano. Voy a pasar ya. ¿A alguien le falta copiar? Levante la mano. Bien, parece que nadie. Listo. Entonces continuamos. ¿okay? Problema 5. Dice, si hace tres años... Mi edad fue la mitad de la edad que tendré dentro de 19. ¿Cuál es mi edad? Bueno, este está similar, ¿no? Vamos a hacerlo igual. Eh, Me hablan de solamente yo. Me hablan en el pasado, en el presente y en el futuro. Ok, dice hace tres años. X menos 3. En el presente tenemos x de la edad que tendré dentro de 19. x más 19. ¿Sí? Y ahora sí, ¿no? Leemos de nuevo. Dice, hace 3 años mi edad fue la mitad de la edad que tenía dentro de 19. ¿Se refieren a que esto, no? x menos 3 es igual a x más 19 entre 2. ¿Sí? La mitad cuando tenga, eh, dice, fue la mitad de la edad que tendré dentro de 19 años. Listo, ¿no? X más 19 entre 2. De acá multiplicamos y operamos y nos llegaríamos a que X es igual a 25, ¿ok? Voy a poner acá el despeje, por si acaso. Los X menos 6 es igual a X más 19. ¿Ya? Yeah. Y de ahí sale, ¿no? X sería 25. Problema 6. ¿Se entendió ese problema? Sí, está sencillo, ¿no? Está parecido a los que hicimos en los, en los primeros ejercicios de la hora roto. Parecido. No. Espero. Espero. Del 5 pasamos al 6. Ah, por eso a dar, sí. Listo Ok Dice, si un padre tiene 37 años Y su hijo 7 años ¿Dentro de cuántos años La edad del padre será el cuádruple de la edad del hijo? Bien Ponemos así, ¿no? Padre E hijo Presente Y futuro, ¿no? Listo Dice que ahorita el padre tiene 37 y el hijo tiene 7 años. Dentro de cuántos años, X años, en X años el padre tendrá 37 más X. Y en X años también el hijo tendrá 7 más X. Dentro de cuántos años la edad del padre será el cuádruple de la edad del hijo. Ah, miren. Entonces a mí lo que me están diciendo es esto, ¿no? 37 más X es igual a 4 veces. 7 más X, ¿sí? De acá despejando, ustedes van a llegar a que X sería 3. ¿Ok? Uy, perdón. Ya, listo. Entonces, ahí está. ¿Dentro de cuántos años? Dentro de 3 años, ¿sí? Y se nota en sí, ¿no? Porque si a ustedes le suman 3 años acá, serían 40 años del padre y 10 años del hijo se dan cuenta que uno es el cuádruple del otro no la edad del padre es el cuádruple de la edad del hijo no sí entonces ya saben ya sale tres listo y creo que hasta allí nos quedamos para tomar la foto Pero eso me gustó mucho la casa así estaba fácil, profe, la, clase? Ah, sí. la verdad que sí, es sencillo. Solo es cuestión de que se ubiquen bien, ¿no? En el pasado, presente y futuro. Este es o muy sea... sabio. Sí, profe. <laughs> no, no creo, pero al menos intento explicarlo lo mejor posible para que todos me entiendan. Ya, a ver. Eh, por favor, sus cámaras para tomar foto del libro. Tome foto, profe, que me calza la mano. Por <laughs> favor. de la página 22 y 23, chicos. Página 22 y 23. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, listo. Gracias. A ver, terminen de copiar justo esos últimos problemitas. Ya terminé de copiar, profe. No, se mañana va a Perú. Mañana juega Perú. Mañana, ¿a, qué, ¿A qué hora vamos? A, a las 7. ¿Con quién? De, Brasil. En Brasil, pe. Ay, no, ya perdimos. Por dos, ya perdimos. Bueno, nosotros sí. estamos con la palabra del señor sí. Meño. De leche. para jóvenes, mí, Profe, para mí eh. tengo doble premio. Profe, para tengo doble premio mañana. Mañana juega Perú y mañana mi, mi cumpleaños. Ah, ¿Qué, profe, ¿Qué Martín? Mañana tu cumple? Sí. El... Ahí está. Chicos, chicos, Allá, ya, ya. el problema 7, les voy a dar la respuesta, ¿ya? El problema 7 deberían llegar a que sale 5, ¿ya? Y el ya, problema 8 tendría que salirles 12, ¿ya? Copien eso, por favor. 5 y 12, ¿ya? ya profe. Por favor, resuélvanlos. Chao, no, profe. Nos vemos, chicos, nos vemos. A ver, Yo, profe, feliz Chao, profe. Cuídense mucho. Chao, no, profe. Hasta luego, hasta luego.